Bueno, gente, hoy voy a jugar a un shoot 'em up de titulado Airbuster. Como verán, voy a jugar a este juego que es que bueno, en la versión de Sega Genesis, por si se preguntarán. Así que voy a jugar a este, como no sabía qué jugar, decidí jugar otro shoot 'em up después de que jugué la vez pasada uno de la NES. Ahora vamos con uno de Sega, así que bueno. Antes que nada vamos a configurar el nivel de dificultad. Voy a poner más vidas, o sea 6 y 6 continues. Así que bueno, vamos a... Nada, porque lo pongo en dificultad fácil más que nada porque es un juego que no tiene final malo, así que tiene un final común, así que es un juego que se puede pasar en fácil sin trolearte. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Es un juego hecho por la compañía Kaneko en el año 1991. Estoy jugando a la versión de Sega porque, bueno, las de las recreativas es más complicada, así que es la que más jugué, la de Sega. Ahí vemos, mientras carga un nivel, personajes tipo de anime parecen, sí. Que siempre nos aparecen. Bueno, este shoot 'em up vamos controlando una especie, sí, o esta nave. Esta nave de guerra. Tenemos que ir eliminando enemigos hasta llegar a la fortaleza al espacio. Estamos en el primer nivel, que se sitúa en una ciudad. Vamos sobrevolando una ciudad. Empezamos desde la costa. Tenemos que ir eliminando naves que son tipo alienígenas. No sé si son, creo que alienígenas. Acá estoy peleando contra estas naves que me tiran balas, pero bueno, como lo juego, estoy jugando en fácil, puedo así destruirlo sin problemas. Eso sí. Bien. Bueno, y también cuando vamos eliminando esas naves que tienen armaduras, podemos conseguir power-ups, como verán. Por ejemplo, mejorar los disparos, agarrar power-ups que nos van a venir bien. Tomá. Estas naves. También podemos conseguir power-ups extras, como por ejemplo acabo de agarrar una máquina que dispara balas en giros, que me viene bastante bien. Esto se supone que te disparan estos robots, pero como lo estoy jugando en fácil no me disparan por eso. No me disparan porque lo juego en fácil más que nada. Pero bueno, porque en normal nunca lo pasé. Uy, están bombardeando la ciudad. Algo. Uy, ahora la ciudad quedó en ruinas. A ver, acá llevamos como si fuera mini jefe o algo así. Uy, ya, cuidado. Uy, zafé. Uy, casi me. Ay, ahí me mataron. Bueno, igual llega el jefe, que es esta nave que aparecía disparándome. Me tira misiles. Y como verán, ay, sin power ups es muy difícil, pero voy a intentar que no me disparen. Uy, cuidado. ¡Ah! Malditos disparos, pero bueno, no importa, igual lo tengo bien claro en este juego. Encima, en el primer nivel perdí. Pero bueno, ahí está, y lo destruí, esa nave. Y ahí pasé del nivel. Pasamos la primera fase del nivel. Perfecto. Nos vamos al segundo nivel. Ahora, este juego lo voy a subir toda en una parte. O sea, en una única parte. Va a ser un long play este juego. Así que bueno, vamos allá. Segundo nivel, fase 2. Mechanized Cave. Una cueva mecanizada. Estamos ahora. Que en este nivel tenemos que evitar tocar las paredes y los techos, porque si nos estrellamos perdemos. Como en todos los shoot 'em ups. Tenemos que tener en cuenta eso. Acá una nave verde nos ponen. Que nos dispara un rayo láser azul.
Ahí está, ahí la destruí. Muy bien. Este nivel, ahora va a haber una fase donde vamos a tener que movernos rápido. Van a ver por qué. Acá estamos ahora en una parte donde el nivel se comienza a ir a toda velocidad y tenemos que ir esquivando y evitar que nos... Sí, de estrellarnos. Y también tenemos que ir disparando porque nos aparecen enemigos mientras vamos a gran velocidad. Tenemos que evitar estrellarnos. Esta fase es fácil, así que no voy a tener problemas. Le pasé la primera parte del nivel y ya vamos a la segunda. Ahora nos ponen... Llegamos a una fase donde nos ponen unas maquinitas que disparan, balas. Como verán. Pero no voy a permitir que me disparen. Vamos. Toma. Nos van poniendo esas naves que nos disparan misiles mientras vamos avanzando. Toma. Voy bien igual. Esta cueva estamos... Uy, ahora se viene otra parte donde hay que ir a gran velocidad. Bien, agarré. Ahora, prestar atención. ¡Upa! De no estrellarme. ¡Ay, ay! ¡Mierda! Y a veces pasa eso, que cuesta así girar bien, por eso me termino chocando. Esta parte la detesto del nivel, es la parte que más detesto del nivel, así la de la que vas a gran velocidad. Bien, 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 bien. Ya pasé la peor parte. Y acá llegamos al jefe, que es esta nave con forma redonda, sí, que parece tipo un meteorito verde que nos dispara, que se protege con escudos, con esferas. Y después nos dispara misiles cuando le destruimos todas las... todo su escudo. Vamos. Vamos, que ya le gané. ¡Esa! Le gané y me dieron una vida por puntos. Perfecto. Fase 2, pasada. Vamos a la siguiente fase. Ahí nos dicen. Y bueno, como verán, perdí una vez sola en este nivel, pero bueno. Igual voy bastante bien, así que no voy a tener problemas para llegar al jefe final. Al último nivel. Bueno, acá empezamos en un cañón, el tercer nivel. Fase 3, Rumble. Un nivel donde vamos volando en las nubes. Vamos peleando ya en el tercer nivel. Una música tranquila. Entonces vamos eliminando estas naves. Este juego, sí. Air Buster es un buen juego. Está bueno. Aunque el título Air Buster se lo conoce aquí en América. En Japón y en Europa fue cambiado. El original de este título fue titulado Aeroblasters, se lo conoce en Japón y en Europa. Y acá en América es medio raro que le cambiaron a Airbuster, eso me llamó bastante la atención. Yo inicialmente lo conocía como Aeroblasters, este juego. Lo matamos a estos robots, estas águilas robots, parece que tienen formas de águilas estos. Opa. Disparos. Sí, balas blancas. Digamos. No se ven, no se notan mucho porque... No se notan mucho porque... Como verán... Bueno, igual cambié de power up. Estamos en las nubes, por eso no se notaban. Vamos. Uy, 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 uy. Zafé, zafé, zafé. Bien, agarré varios power ups. Por ahora no me mataron. Estas águilas son bastante molestas.
Encima te ponen mientras vas subiendo más de estos enemigos, estas naves verdes, navecitas verdes. Eliminé dos. Dos de estas. ¡Oh, ya! Me estrellé contra. Me dieron. Me derribaron. Pero bueno. Igual voy bastante bien. Ahí salimos. Llegamos a la atmósfera. Salimos. Estamos arriba del planeta. Ya. La Tierra. Voy a cuidado con estos robots. Estas máquinas que se arman. Estamos igual en la atmósfera. En espacio. ¡Upa! Ahora nos enfrentamos contra este gusano. Este mini jefe que es un gusano. Un gusano que nos persigue. Tenemos que esquivarlo. Como verán, lo pueden destruir, pero con los power-ups que tengo, la verdad no lo puedo destruir del todo porque como que no es muy potente el arma. Como verán, se destruyó. ¡Ay, ya! Ah, ¡malditos círculos! Ah. ¡Vamos! Bueno, no importa. Bueno, agarré unos power-ups. Así de disparar hacia atrás. Acá llegamos al jefe. Que es esta nave. ¡Ay, ya! Ah. Dispara con unas mini cañones. Disparan lásers. Hay que prestar mucha atención a los láseres, más que nada, para atacar, porque los láseres son bastante molestos en este... ¡Ay! Porque son disparan bastante rápido, por eso. Fastidian bastante. Por eso cuesta. Ahí está, le destruimos los cañones, y una vez que le destruimos los mini cañones, ahí se ve la... disparo misiles. Sale una nave, un cohete, dispara lásers. Bueno, con este power up estoy bien, con unos misiles, disparando misiles. Tengo que esquivar estos lásers rojos teledirigidos mientras voy peleando. Ahí está, y le gané. Bien. Gracias a los misiles puedo pasar, ganarle esta nave. Y listo, pasé el tercer nivel. Bueno, gasté mi primer continuum, pero bueno, no pasa nada. Igual tengo suficientes para llegar al final. Tengo 6 continuums, gasté uno, me quedan 5. Sí, voy a llegar al final. Así que bueno, estamos en el cuarto nivel. Out of Gravity. Uy, este nivel, como estamos en el espacio, cuesta... Hay que controlar bien la nave en este nivel porque, como verán, como no hay gravedad, nos movemos así. Aunque apretemos las flechitas, la nave se sigue moviendo. Eso es lo peor, lo que más molesta de la jugabilidad en este nivel. Uy, ya. Más de estas naves que se arman. También nos ponen robots. Que son fáciles de eliminar. Bueno, no importa. Acabamos peleando. También tenemos que esquivar estos trozos de naves destruidas, creo. No sé, lo que sean. Pero no voy a tener problemas en pasar. Vamos. La destruí. Que si aprietan el botón A, pueden destruir misiles, los disparos enemigos, pero se sirven más que nada para poder... ¡Ay! Si disparo con el botón A, si dejan apretado el botón A, pueden hacer eso, sí. Causar una explosión para destruir los misiles, pero después tienen que esperar a que vuelva a cargar esa barra de energía que está en la parte superior, en la mitad de la pantalla. Lo voy a usar para pasar, pero ahora tengo que esperar a que se cargue de vuelta
Bien. Así. Bien. Me dieron una vida. Otra. Toma. Ahí está. Me pasé sin problemas. Y todavía no me mataron. Eso es lo que me llama la atención. Bien. Cuidado con estos cañones que disparan láseres. Ese es el último. Nos estamos acercando al final del nivel. Entonces vamos eliminando estos robots. Bien, llegamos al final. Al jefe. Ahí está, que es este robot. Robot de pelea. Nos ataca con un látigo. ¡Ay! Me dio. Un latigazo. Hay que dispararle. Destruirle el látigo. Ahí está, destruí el látigo. Y ahora se mueve saltando y cambiando de posición, poniéndose de cabeza. Nos dispara otras cosas también. Meteoritos. Entre otras cosas. Nos está tirando meteoritos. Este robot. Uy, otra vez el látigo. Vamos. Uy. Dale. Ahí está, le destruí otra vez. El látigo ese. El fuego o lo que sea. Ay, me tira unos misiles redondos. Opa, esquivé. Nos tira mini naves, así, bombas para complicarnos. ¡Ah! Le gané mientras estaba saltando. Bien, perfecto. Pasé el cuarto nivel. Bueno, me mataron una vez, pero no importa. Voy bastante bien, jugué bastante bien este nivel, el cuarto. A pesar de la gravedad, porque para detenerme tengo que ir siempre a pegarme bien a la izquierda y dejar apretado de la izquierda para poder moverme sin problemas. Pasamos al quinto nivel. The Borderline. La fase 5 del juego. Upa, si los que se me dirigen. Vamos. Necesito power ups. Ay, ay, ay. Me cagaron esos cañones. Toma. Ay, ay, ay. Que como en este nivel ya me comienzan a dar muchos disparos, cuesta, la verdad, de esquivarlos. ¡Ah! Voy mal. Toma, ay. Esquivo estas bombas. Bien, ahora tengo que eliminar a estos robots. Se protegen con meteoritos. Mientras voy avanzando. Bien. Voy bastante bien igual. Están tardando los enemigos en aparecer. Ahí está. Ahí ya. Disparan misiles molestos. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy. Un montón de misiles me tiran. Nos estamos acercando a la base del enemigo ya. Nos adentramos. Cuidado con estos. Otra vez estos cañones que disparan láseres. Estos robots que tiran misiles. Ponen. Vamos. Esa. Nos estamos adentrando. ¡Upa! ¡Zafé! De los dos misiles. ¡Bien!
Bien. Disparo cargado. C. Acá llevamos a un mini jefe. Es este robot. Nos dispara balas con sus brazos. Ay, a mí me acaba de matar. Pero bueno, no importa, voy bastante bien. Tengo que prestar atención a las balas. Que ese power up de lanzar una explosión solo te dura, no es muy servible, ya que después tenés que esperar a que cargue de vuelta y además te siguen disparando, eso es lo peor. Bueno, ahí acabo de destruir a ese robot. Ahí volvemos a tener gravedad y llegamos al jefe. Pues esta nave nos está disparando misiles. Y ahora sí, llegamos al lugar donde nos enfrentamos al jefe. Nos tira unos cañones que disparan balas. ¡Ay, ya! ¡Ay, acá me acaban de matar! Otra vez. ¡Ay! Tengo que tener cuidado. Que ver muchas cosas a la vez, estas balas de colores, misiles, todas estas cosas. Tengo que hacer muchas cosas a la vez. Y sin power ups es bastante complicado, como verán, me está costando. Vamos, vamos, morite, morite. ¡Ah! Vamos. Tengo que ganar. Pero si había explotado esas bombas, dale. Bueno, igual ya le gané. Ya le destruí las piernas. Para un montón de balas, pero bueno, ya por lo menos lo pasé. Me costó sin power ups, me costó bastante, pero bueno. Igual me quedan unos cuantos continuos, no voy a tener problemas en el último nivel. Pero bueno. Ya estamos, el último nivel, la sexta fase. Death Circus. Se llama Circo de la Muerte, se traduce. Que nos enfrentamos contra una serpiente robot. Ponen como obstáculo. Como no tengo power ups, no las puedo derrotar. ¡Ah! Quita serpiente. Víbora robot. Bueno, igual se van. Se la pasan dando vueltas esas serpientes robots. Nos disparan misiles, ponen. Hay que tener cuidado con esas puertas que se abren, se cierran, suben y bajan más bien. Es más, cuesta destruirla, estas máquinas. ¡Ule! Bien. Pasé. ¡Ah! Me estrellé. Bueno, me quedan cuatro. Ahora me quedan tres continuos, tres créditos. Igual voy bastante bien. No voy a permitir que me maten. Acá pasamos la mitad del nivel, que estamos ahora en una parte jodida que tenemos que pasar por una habitación estrecha y evitar chocarnos con las paredes, con esas plataformas. Dar una vida, pero bueno, la perdí lamentablemente. Me estrellé, me acabo de estrellar. Tengo que ir esquivando estos cubos que se mueven. Voy agarrando dinero, qué raro. Raro, en este nivel es el único que te pone en vidas, eso es lo más raro.
Lo que me llama bastante la atención. Acá con cuidado. Estoy concentrando. Listo, pasé la peor parte. Acá llegamos al final del nivel. Ay, ahí me ponen naves, ay. De estas. Ya nos estamos acercando igual a la recta final del nivel. El jefe final. Ya casi. Bueno, igual tengo chances de ganar, sí. Estas naves verdes tengo que eliminar. Ahora. Para llegar al final. Ah, ya me estoy acercando al jefe final. Ahí está, agarré por lo menos un poco de power ups. Uy, ahí está, es una nave. ¡Epa! Usa una especie de aguja para dispararnos. Nos dispara unas esferas, unas bolas eléctricas o algo así. Bien, tuvimos una parte y ahora. Final, ahora sí. Dispara rayos teledirigidos. Este jefe es fácil, solo dispárenle así. Me dieron una vida. Sí. Vamos, morite, morite, morite. Dale, dale, dale. ¡Esa! ¡Le gané! ¡Listo! Bueno, se acabó. Todas las fases pasadas. Felicidades, nos dicen. Y ya está, se acabó el juego. Misión cumplida. Completada. Bueno, y este es el final del juego. No nos muestran nada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un mensajito y nada más. Ahí está, tenemos los créditos. Y ya está. Bueno, me costó un poco pasar este... Me costó pasar este juego. Y perdón, pues que se me giró el micrófono, que lo tengo medio... El micrófono lo tengo un poco viejo. Por eso se me cae. A veces se me baja. Pero bueno. Bueno, en fin, lo que estaba diciendo es... Me costó pasarlo, pero bueno. Valió la pena. Este juego, usar créditos. Si lo dejaba todo en 3 créditos, en dificultad normal, no iba a llegar nunca al final. Pero bueno. Gracias por jugar, ahí nos muestra. Bueno, y dejaremos el video hasta aquí. Espero que les haya gustado este shoot 'em up, Airbuster. Nos vemos en el próximo juego que suba. Pásenla bien. Resultado volcánico en 1991. Bueno, gente, nos vemos. Hasta el próximo juego. Y chao. Game over.